nombre es Diomedes Robles Torres, pescador de raya. Tengo 15 años y está pescando raya. Por lo que por lo pronto la raya está escaseándose ahora muy poco, por no sé qué será, será por las aguas. Pero cuando hay blandura sí hay bastante cantidad de raya, tiburones. Y ahora se está cogiendo rayita, pero está más escaseada que de los tiempos atrás. Para atrás uno tiraba 200 anzuelos y ya uno se cogía 50 hasta 80 rayas se cogía uno. Y ahora tiene que uno meterle 1000 anzuelos para uno cogerse 15, 20 rayitas, 12 rayitas, hasta 2 rayitas que coge uno. Ahora. Sí, antes se veía el tiburón, se veía más que ahora. Tiburón picú, tiburón pintado. La tintorera y todo eso se veía bastante por aquí cerca, se le dicen la preñada también. Ahora muy poco ya eso se está cogiendo por aquí, ya eso no se ve ya. Mi nombre es María Encarnación Castro, soy comerciante de raya, comencé en el 95, comencé con el primer señor Don Chucho, cuando él le tenía un pequeño negocio en el Rodadero. Me contactó una muchacha que era amiga mía y me llevó allá donde él. Ahí comencé a trabajar con él hasta la presente, que ya es un señor famoso y tiene varios restaurantes. Y todavía trabajo con él. Y ahora mismo el camarón se ha escaseado por el problema de la lluvia. Lo mismo que la raya también está escasa porque no, casi no se consigue. Hay que salir a buscar varios puntos para traerle una o dos o tres rayitas porque esos productos se han escaseado en la lluvia, que cuando sale bastante, y en este año ha sido demasiado escasa. Nosotros compramos la raya así entera. Vengo aquí a mi casa y el marido mío y mi hijo la coge y la filetean y la hacemos posta. Después que la posteamos, la llevamos al fogón y la ahumamos. Y después la vendemos por unidad y ahí está posta. De edad de 2 años me trajeron aquí a Tasajera. Mi papá, mi mamá es cienaguera. Y me crié aquí pescando con mi papá. Bueno, en esa época había cantidad de tiburón aquí en Ciénaga Grande, en la Ciénaga Grande, cantidad de tiburón. Que le decían, había un ostión que le decían los tiburones. Ahí se varaban los tiburones. Lo cogían la gente, no le paraban bola. El tiburón ha disminuido bastante. Cantidad de tiburón aquí en Ciénaga Grande, aquí en la Ciénaga, no en el mar. Se metía en el mar a poner ahí en el boquerón que dice, a poner los hijos, las hembras y el macho ahí parado. El chucho volaba, cantidad de pescado, de tiburones, pero tiburones. Hacía uno aquí preñar, pero es el tiburón blanco, que se metía nada más aquí. Pero aquí en el mar sí hay blanco, hay pez gata, hay pez picú, pez tambó, ahí en el mar. Cantidad de tiburones hay, pero ya ha disminuido la pesca del tiburón. Me llamo Marco Ariza, tengo 56 años y ahí tengo más o menos conocimiento que el tiburón aquí al principio lo pescaban como con mantas 12 pulgadas, era la pesca del tiburón antes. Se cogía martillo, tiburón, tintorera,
Después uno que decían que el pejepá, tuvieron llamarse pejepá, que tiene una peinilla adelante. Ese tira la cola a tierra y se defiende en la orilla del mar así. El pejepá. Y ese tiburón, uno aquí, cuando era muy grande, no lo comía, pero el más corto llegaba uno, quitaba el pedazo, ponía a cocinar, lo hacía salpicón, o bien lo preparaba estilo carne, bistec. Sí, hay temporada, como la temporada cuando se mete las brisas, diciembre, enero, febrero, que son los meses de la brisa, ellos como ya no están molestándolo las mantas, ellos arriman a la orilla. Entonces ahí se ponen ellos a comer a las mantas. A las mantas estas las coge, pan, le quita bocado donde están pescando. Ya, pan, le tiran a las mantas y le quitan la sierra, que si la carita, lo que encuentren en jurel. Y hay veces que se enredan en esas mantas. No, la raya aquí prácticamente, calculo yo como unos 30 años que, sí, porque uno anteriormente no la cogía. Anteriormente la cogía pan y la soltaba. Llegó un señor aquí comprándola por kilo, otros se las pescábamos por kilo. Después llegó una señora a llamarse, después lo viejo que le dicen la Chombo, Chombo, creo que le dicen la señora, ella nos las compraba y nosotros se las vendíamos a ella. Ahumada, y había uno para consumir la cala cocinada, pero ella la vende humada, pues lo viejo, la vende para Barranquilla y para Rodadero. Ese es un plato exquisito. Sí, sí, a la gente la consumimos aquí en el pueblo, hay unos que la pescan, que la comen. Yo la he comido, la raya. Y en muchas partes, en Barranquilla, Rodadero. Ese es un plato exquisito. Mi nombre es Enrique Maldonado. En este momento cuento con 52 años de edad, de los cuales he dedicado 35 a la pesca artesanal. Y eso me ha dado un auge para tener un poco de conocimiento sobre las distintas especies, a la cual yo he dedicado cierto tiempo a la pesca. Por ejemplo, el tiburón. El tiburón es una especie que yo considero que hoy, pues diría yo que en vía de extinción, porque ya no es la misma que en años atrás. Hace por ahí 7, 8 años salíamos a faena y traíamos 3, 4 tiburones, pero grandes. Hoy, yo insisto en que el tiburón, el que se lo coge es como accidental, una pesca accidental, porque ya él ha ido como que desapareciendo. Más sin embargo, él tiene una época en que llega a desovar acá a la orilla. Él llega a desovar a la orilla. En los meses de junio, julio, agosto, deja a sus hijos acá y él sale. Cuando ya esos hijos ya tienen un tamaño más o menos que van para adultos, ya ellos van emigrando a otros lugares. Pero sitio estratégico de tiburón, por costumbre, es Boca de Ceniza. Y muchas veces tenemos que irnos hasta allá. Cuando nos dedicamos directamente a la pesca de tiburón, nos vamos hasta allá, pues allá los cazamos sin ningún problema. Y al tiburón acá no se le pierde nada. El tiburón aquí se le pierden las vísceras nomás. Y de pronto nos estamos averiguando para ver qué podemos hacer con las vísceras para que no se pierdan. Por ejemplo, la carne acá la vendemos a 2.000 pesos el kilo. Pero un kilo de aleta vale entre 60 y 70 mil pesos. Por ejemplo, un tiburón de 120 kilos, ahí hay 6, 7 kilos de aleta. La sopa, hay sopas que se hacen con la cabeza de tiburón. Eso lo coge uno, lo pica, prácticamente no le pierde nada. El tiburón es algo que para nosotros, pues, en su época es algo rentable, algo que nos deja ganancia. Lo que también ocurre con la raya hace muchos años no se le da importancia, ¿no? Pero ya hoy la raya es un marisco muy apetecido en toda la región. E inclusive vienen de Barranquilla a buscarlo, de Santa Marta, para los restaurantes y hoteles. Y la raya se hace, a conforme uno la quiere hacer ahí, la prepara y ahí va. Porque es muy exquisita, ella
Y así, aquí a la raya se le pierde únicamente el rabo donde va la puya porque es un peligro. Eso tiene como unos 5 años atrás, que se ha perdido de ahí para acá, se ha perdido la, todo eso, lo que es el tiburón, la raya, se ha perdido. ¿Sabe por qué será? O sea, por mucho atropello será también. Como antes nada más, eso no lo cogían. Y ahora vemos tanto palambrero cogiéndola. O sea, pescado huye. El tiburón también se metía a la orilla. Ahora nada. Está escaseado, escaseado bastante el tiburón. Como todos los años cambia. Este año hace un año así de cambio que tanto el camarón como la raya se ha comenzado. Así se ha escaseado ya. Porque este tiempo de octubre y los meses atrás ha sido de cantidad de pescado ese. Y este año ha disminuido demasiado. Que se ha cortado bastante ese pescado. No se consigue casi. Llegaban, pero ya no llegan. Llegaban, ya no llegan. Porque la barra lo taparon. Y eso entraba cuando la marea entraba. Se metía él a poner los hijos ahí, allí. Hasta el año antepasado llegaba. Eso como en el 75 todavía. Había tiburón. Yo digo que la razón de ese tiburón que se ha desaparecido allá, de pronto dice uno acá que es las mantas, porque él a las mantas también lo huyente un poco. En este momento, pues, yo sigo insistiendo en que hace 20, 30 años no había esa cantidad de motores y lanchas que hoy tenemos por acá en toda la zona, en toda la región. Pescábamos, íbamos a remo. Entonces, yo insisto en que el ruido del motor lo ha ido ausentando de la orilla. Él ha emigrado a otros lugares donde va buscando más quietud. Pero sí, en épocas de sardina, él viene buscando la comida, pero no se queda. Él come y se va.